Eta orain, nor da marromera? Ezkuntza arloan erreferentea bilakatu den emakumea dugu. Naiz eta bere biografia zareetan eta berak idatxitako liburuetan irakurri dezakegun, datu bat azpimarrato nahiko nuke. Ezkuntza sistemako arlo guztietan eginduela lan. Ahora, kien ez marromera? Es una gran referente en el mundo de la educación. Aunque su biografía curricular está en la red y en las solapas de sus libros, hay que resaltar que es maestra, licenciada, especialista, máster, autora de diversos libros, presidenta, madre, asesora de revistas, directora, asesora pedagógica, formadora de profesorado ponente, etcétera, etcétera. Valga decir que ha trabajado en todas las etapas del sistema educativo. De sus publicaciones, aquí mismo tengo dos muestras, que claro recomiendo fervientemente. La familia, primera escuela de las emociones, y la escuela que quiero. La dedicación de esta contrastada profesional. Es apabullante. No solo trabaja los días de diario, sino que dedica los fines de semana a encuentros como este. Esta mañana en Bilbao, ahora por la tarde en Vitoria. Yo espero que por la noche no tenga otro. No es el caso. Eh, en el norte nunca se sabe. Mar, Onguille Torri, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por tu esfuerzo. Es que Ricasco, Toche Agatic. Gracias, es que Ricasco. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! ¡Ay, qué ver! No somos nadie. Joder, pues piénsalo todos los días. Mira con otra sonrisa al que tienes a tu lado. Quítate el puñetero bucle de tu cabeza, de qué mal, me va mal, cobro poco, trabajo mal, mi compañero es verde. ¡Bum, bum! Y luego dice, "Y ahora me voy a la escuela de familia a aprender a educar." No, macho. Restáurate primero. Porque además esto es tan divertido como que los peques no van a aprender nada de lo que le contéis. Os podéis ahorrar todos los discursos. Exactamente igual que tú esta tarde con yo. No vas a aprender una leche. Solo si se te remueve algo en las tripas y te transformas tú. Si te transformas tú, o tú verás lo que haces. Pero me sé el final de la película, es que insisto mucho en esto. Y si me lo sé, hombre, con la esperanza de que un chip nos alargue un poco la vida o tal, que tampoco, porque el planeta está a punto de petar, nos tendremos que morir algunos. Ahora viene la cosa por ahí por China o tal, da igual. Relativizar el drama para intentar aprovechar muy bien el tiempo que nos ha sido regalado, porque el final de la peli me lo sé y me importa el proceso de la peli y no es más feliz quien pretende tener mejores circunstancias de vida, es mucho más feliz aquel que construye cada uno de sus días desde la perspectiva del vivir, exclusivamente vivir, exclusivamente vivir. Por eso, familia, gracias y enhorabuena. Y gracias cuando llegues a casa. Y cuando llegues a casa, mira a tus peques y dale las gracias. Porque existes, porque existen. Y enhorabuena, porque están donde están. Ya, pero es que el mío es te de A, T de B, te de C, te de T, te de to. Sí, porque aquí estáis los, las mamás y los papás más de T de cosas. ¿Sabéis lo que estoy diciendo? Porque si no, no estaríais. Bueno, algunos sí, pero eh, bueno, las circunstancias nos llevan a tomar decisiones, ¿eh? y es súper curioso. Y vienen las fundaciones y las asociaciones y, sí que, que ojalá desaparezcan todas. Porque todos los niños y todas las niñas son TDA algo. No quiero una educación especial para los TDAH, No quiero una, una educación especial para los disléxicos. No, quiero una escuela exclusiva y una educación exclusiva para todos y para todas. Si en este proceso tenemos que pasar por las asociaciones, pues venga, bienvenida sea. No, no sería necesario hacer escuelas especiales de familias, porque todos los peques merecen tener la oportunidad de desarrollar su mejor versión, no solo los vuestros y las vuestras. Por tanto, las personas que estáis en la sala ahora mismo también tenemos. Todos los que estamos tenemos una responsabilidad importante y es que los peques de Vitoria que menos me importan son los vuestros. Los que más me importan son de las familias que no están. Y la corresponsabilidad social significa que a la próxima charla de este tipo no te traigas a tu amiga o a tu amigo con afinidad, tráete algún dementor. sabéis quiénes son los dementores son los malos de potter ah claro pero no siempre fueron malos sí no siempre fueron malos entonces nuestra responsabilidad aquí no es hacer nosotros o nosotras las cosas bien porque vuestros hijos y vuestras hijas ya tienen además la suerte maravillosa de teneros a vosotras por tanto tenemos que dar un pasito más la corresponsabilidad con la totalidad de la población. Y llegados aquí, sí que nos vamos a permitir el lujo un poquito de disfrutar pensando en los nuestros, o, o quizá no, no lo sé. ¿Y por qué entonces los necesitamos, los queremos y se convierten en la gasolina de la vida o de, de nuestro motor para vivir? ¿Qué pasa? Pues pasa, entre otras cosas, que el ser humano por aquello de que se emociona con la imaginación, es el único animal que necesita ser trascendente. Es decir, has pasado los 40, has plantado el árbol, tenido el hijo, escrito el libro o vaya churro vida. ¿Sabéis lo que quiero decir? Es como que ese final que me sé hubiese servido realmente de algo. Y los hijos y las hijas son de verdad nuestra trascendencia. Por eso, todo esto es verdad que es filosofía, es verdad que es cultura, es verdad que son creencias, pero lo que es realmente cierto es que depende de un kilo y cuarto esta vez de la materia más magnífica y maravillosa que hay en el universo. No son los diamantes, no, es el cerebro. No hay nada tan complejo tan completo, tan maravilloso, porque realmente es maravilloso, como es el cerebro. Y cuando lo entendemos un poquito más, entendemos por qué amamos, entendemos por qué nos vinculamos, entendemos un montón de cosas, pero como personas tremendamente privilegiadas que estamos, ahora nos podemos parar a sentarnos enfrente de él y decir tipo, oye, ¿de qué vas? Puedo conocerte un poquito mejor para que mi vida sea un poquito mejor. ¿Y por qué nos estamos dedicando ahora a esto? Porque, porque somos suertudos, porque ya tenemos comida, porque ya estamos limpitos, porque tenemos donde dormir, porque incluso tenemos médico y medicinas. ¿sí? Pues damos un paso más en nuestro proceso de calidad de vida y es vamos a mejorar dentro de las circunstancias en las que estamos ese cerebro que es el gran desconocido es lo que nos gustaría educar de manera superpotente en nuestros hijos y nuestras hijas pero para poder empezar a hacer esto lo primero que tenemos que hacer es romper con las tradiciones y fundamentalmente con las creencias y los estereotipos que no nos permiten evolucionar yo quiero que mi hijo pues llegue por lo menos a ingeniero si es de la nasa mejor por supuesto que, que estudie medicina, que haga una carrera, una licenciatura, un posgrado. No somos nadie si no hace algún curso en el extranjero. ¿Me estáis siguiendo? Y entonces yo me monto mi propia película, con aquellos dos kilos y medio que llegaron a casa, se expandieron como el gas, me jorobaron la vida, me cambiaron los hábitos, las rutinas, los gustos, el placer, eh, absolutamente todo, yo proyecto sobre eso, pero a día de hoy conocemos un poquito más a ese señor que tenemos plantado encima de la mesa. Y la reflexión en personas de alto nivel y suertudas como las que estáis en la sala ahora mismo, la reflexión es, nuestros hijos son un rey nos los prestan un rato y no los podemos construir a nuestra imagen y semejanza, entre otras cosas, porque la ciencia nos dice que estamos pelín, pelín, pelín equivocados. Es probable que a cualquiera de nosotras o de nosotros nos gustaría que nuestros hijos fuesen uno de estos. Oye, pues no estaría mal que fuese Einstein o Picasso o Steve Jobs o Tom Cruise o... Ya, yeah. pero es que todos esos personajes estaban defectuosos. Sí, el que no era T de algo era disléxico, el que no era retrasado escolar, el que no tuvo verdaderos problemas en su escolarización. Algunos de ellos ni siquiera consiguieron titular en la escolarización obligatoria. Nos estamos equivocando. Y nos estamos equivocando al preparar y a educar a Peques que van a vivir en el 2102. ¿Qué tal si disfrutamos el momento? Porque sacrificamos tanto por mañana que nos perdemos hoy. Y sacrifico mucho por mañana perdiéndome hoy y jorobando mañana. Porque a día de hoy, desde lo poquito que sé, desde lo poquito que conozco el propio cerebro, sí sé que si vivimos realmente hoy, Estamos preparando a nuestros peques mucho más para mañana, pero que ni siquiera te preocupes por mañana. La excelencia emocional es elegir la emoción oportuna en el momento oportuno, no esconderle las situaciones a los peques, permitirles que las vivan y que realmente las sientan. Y con todo este pitostio y hoy le ha tocado a Alicia, ¿podría decirme por favor qué camino he de seguir desde aquí? Es que eso depende en buena medida del lugar a donde vayas. Es que como están las cosas, no sé a dónde. Pues entonces da igual por dónde vayas. Siéntate, mira a tus hijos, a tus hijas a la cara. Mira el hoy, vive el hoy y deja de ocuparte de mañana. Porque si vivimos hoy, mañana está asegurado. La fortaleza de los cimientos de mañana se construyen hoy. Pero no vivas hoy construyendo mañana porque entonces te pierde la vida. Estás todo el tiempo preocupado. Oye, ocúpate un poquito, ocúpate un poquito. Solo unos pocos, decía Alicia, encuentran el camino. Otros no lo reconocen cuando lo encuentran y otros ni siquiera quieren encontrarlo. Hay camino. Bueno, decía un, un poeta, se hace camino al andar, Antonio Machado, ¿verdad? Es verdad. Que se hace camino al andar, pero hay orientaciones. De hecho, estáis en esta tarde en ello. De hecho, esta gente se curra el que podamos por lo menos tener un mapa por el que trazar determinados caminos. Y todo esto que yo cuento así desde lo cotidiano, desde lo más o menos divertido, no es una creencia, es neurociencia. Y es la neuro también la que me explica en muchísimos casos que vamos a hacer un jaque a la razón. Y hacemos un jaque a la razón en el 2020, que ya suena fuerte, 2020, hacemos un jaque a la razón porque a día de hoy sabemos que la emoción y la imaginación Siempre le ganan a la razón y todo lo que intentamos inculcar a nuestros peques siempre es razón. ¿Os habéis dado cuenta? Siéntate que te explique. ¿Eh? Qué gracioso. Saber lo que tengo que hacer no garantiza poder hacerlo. Aparte de cómo se viste, de por qué se viste así, de por qué ha cambiado su registro, de vocabulario, de por qué lo está estructurando de otra manera. Y esto requiere de juntarnos. Esto requiere de tener en cuenta a las personas como son capacidades, competencias y corazón, porque pueden, porque hacen, porque quieren, pero vamos a ponernos a currar todo en formato tribu. Por eso en la casa, en el cole y en la ciudad. Por eso las personas son cuerpo, cabeza, corazón, porque necesitamos apostar por su desarrollo integral. ¿Por qué? Tú quieres un cirujano y en casa tienes un mecánico de coches y no sé qué es mejor porque probablemente estén hacia la extinción la profesión de cirujano y de mecánico de coches. ¿Sabéis lo que quiero decir? Busca por encima de todo a la persona y entonces, entonces, de la mano de Tonucci nos dice: por favor, seguimos juntos, dejamos de tirarnos los tiestos a la cabeza, dejamos de tirarnos los tiestos a la cabeza, papá con mamá. Eh, concertada con pública, familias con profesorado, cole con no sé cuánto, asociaciones de mamás y papás con escuelas del ayuntamiento. Estoy diciéndolo a lo loco, pero parece que todos tenemos nuestra... que no, que no, que, <coughs> que nos necesitan juntos. Y con lo que hemos visto de la neuro, lo que nos dicen que va a ser la educación de ahora en adelante y que gana la partida no el que tiene mejores cartas sino el que mejor la juega y que a día de hoy sabemos que la reestructuración neurológica de nuestros peques llega hasta los veintimuchos. incluso hay áreas de maduración neurológica que se terminan a los cuarenta que estoy muchas personas en la sala que todavía tenéis arreglo algunos ya no pero, pero que los de la sala muchos tenéis arreglo todavía. Señores, vamos a jugar estrategias en la partida que me cambie el valor de las cartas. Vamos a permitir que nuestros peques encuentren su elemento, que te vas a morir, que lo sabe, que da igual el legado que le vas a dejar, si no le dejas un legado de generosidad, de bondad, y no le dejas el respeto porque has mirado y has permitido, como en el elemento, que la niña fuese bailarina, no era deficiente, quería bailar. No hace falta buscar a Billy Elliot, que también, pero es que resulta que la dimensión de excelencia que tiene cada persona dentro solo la puede encontrar él y va a encontrar su mejor versión, porque tú lo apoyas porque tú la apoyas de manera incondicional y les vamos a permitir hacer. Y nuestros peques en la actualidad tienen que desarrollar habilidades. Señores, no le hagan la cama, no le preparen la mochila, no le preparen la merienda, no le ayuden a hacer las tareas, no hagan tareas en escolarización obligatoria. Quedan terminantemente prohibidos los deberes repetitivos, fuera de sentido, por lo menos hasta los 14 años. ¿Dónde vamos? No apunten a los peques a más actividades extraescolares y cuando el peque se haya dejado la libreta de mañana encima de la mesa y tú la estés viendo, crúzate de brazos y no le digas nada. Por tanto, de las dos funciones es la emocional más importante que la cognitiva, pero porque la cognitiva siempre la moviliza la emocional. Sin embargo, a nuestros hijos intentamos explicarles y esto no es creencia, esto es neuro, nuestro cerebro actúa en red. Ese, ese mito que hay por ahí que dice, eh, actuamos o utilizamos el 10% del cerebro y una leche, lo activamos todo entero siempre. Por favor, ¿podéis tocaros la corteza visual? Tócate, venga, tócate la corteza visual. Bueno, da igual, esto no es un examen. El tema es que la corteza visual la tengo en el cogote. ¿Sí? Desde que el estímulo entra por el ojo hasta que la corteza visual crea la imagen y le devuelve la información al cortes, a las prefrontales, que le dicen a mi mano que le empuje al perro, se ha activado la totalidad del cerebro. Esto lo tenemos claro. Y todo se activa por la química del grifo que abre la amígdala. Las emociones deciden, las razones justifican dice Roberto Aguado, las emociones, cuántas las que queráis, hay desde la explicación que son cuatro, en una eh, reflexión potente de Paul Ekman, que empezó por seis y las pasó a cuatro porque determinó que unas eran mixtas o no, y explica en función de la musculatura del gesto que interviene en la emoción, hasta quienes explican que son diez las que dependen de la activación del neurotransmisor glutamato o del neurotransmisor GABA. Que me da igual que me da lo mismo. Quedémonos con la idea siguiente. Las emociones no son ni buenas ni malas. No hay emociones positivas ni emociones negativas. No hay emociones agradables ni emociones desagradables. Ni siquiera es eso. Y vaya a decir, ¿cómo que no? Si el miedo fuese desagradable, las pelis de miedo jamás harían taquilla. ¿Sabéis lo que quiero decir? Otra cosa, y para mí, es que las emociones son oportunas. O inoportunas. El miedo me salva la vida, el pánico me mata, el enfado me salva la vida, la ira me rompe. Otra cosa que debo saber también es que las emociones y los sentimientos no son igual. El anclaje de una emoción inoportuna se convierte en en sentimiento negativo. Esto sí es un problema. Los sentimientos sí son negativos o positivos, las emociones no. Nuestros hijos deben entrenar y vivir todas y cada una de las emociones, todas y cada una de las emociones. Pero los pilares fundamentales en los que tenemos que construir su vida son la curiosidad, por tanto, la pregunta, la manipulación el juego, son la admiración, solo se aprende aquello que se ama, dice Francisco Mora. Aprendemos porque te quiero. Por eso, por muy malos que seamos como adultos, aprendemos, o sea, nos aprenden nuestros hijos. Seguridad, donde el error es una fuente de aprendizaje. Y, por supuesto, alegría. Necesito el miedo para entrenar la prudencia, eso es inevitable. Y para eso necesito las familias que ponen límites límites, sin límites no pueden desarrollarse y necesito la rabia, necesito que mi hija cuando diga no sea desde el enfado, porque no es no desde el enfado. Por tanto, necesito que entrene el enfado, no quiero que viva en permanente enfado. Y hay colegas que sabemos que viven en permanente enfado y ahí se vive mal, pero quiero que entrene el enfado. Quiero que entrene la sorpresa por lo que no puede seguir ubicada en el sobre regalo. Cada vez que activamos los sobre regalos, minimizamos el circuito dopaminérgico. Y entonces, para tener una sonrisa, necesita la entrada Disney. ¿Sabéis lo que quiero decir? Porque la dopamina además es adictiva. Quiero que entrene la culpa para perdonar y para perdonarse y la culpa no es mala no estoy hablando de la culpa religiosidad pecado no 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 es que solo cuando tengo el culo puesto en culpa estoy en condiciones de decir lo puedo hacer mejor por tanto necesito entrenar la culpa necesito la tristeza la tristeza es la única emoción que no tiene química por eso cuando tú estás en tristeza y te tomas tres chacolines de esos que tomáis o así eh, se quita porque como no tiene química, a poquita que le meto desde fuera, eh, ya la tengo. El problema es que se pasa. Necesito entrenar el asco. ¿Para qué? Para rechazar. Vuestros hijos y vuestras hijas solo rechazarán eh, las sustancias ilegales desde el asco. Jamás las rechazarán desde el miedo. Estoy haciendo ejemplo. Por supuesto, la curiosidad, la admiración y la, y la seguridad para poder aprender. Y todo eso sazonado de alegría. Solo si la mamá está bien, el peque está bien. Por eso quiero decirte esta tarde que te cuides, que leas, que rías, que abraces a tu madre, si puedes, que abraces a tu padre. Que te sientes a escuchar, fundamentalmente. Que recuperes la ternura. Recupera la ternura. Acaricia a tus hijos. Hay muchos días que vamos tan tremendamente deprisa que no te da tiempo. Parece que cuando les quitamos el pañal, perdemos una oportunidad de seguir acariciando. Yo creo que los peques con pañal se hacen tantas veces pipí para que los toquemos. Estoy convencida. Pero hay que seguir tocándose. Y hay que recuperar la ternura. Y mamás y papás, controlar el tono de voz, controlar la mirada, tomar conciencia de ese aquí y ese ahora que me permite estar. Porque viene a contarte lo más interesante del mundo y es el momento de decir, tienes los deberes sin hacer. Te mataría. Te, te, te cortaría cachito. Recuperar. La ternura, el asombro, la mirada. Hablar a vuestros hijos a su altura. Aquí, aquí. Hablamos a nuestros hijos así, como para ponerle las banderillas. No, aquí, aquí. Baja el tono, calma el ritmo, contrólate las pulsaciones. Y cuando estés, está. Y no tienes que estar tanto. ¿Sí? No, no, no. Cuando estés, está, pero está porque lo estás disfrutando tú. Si es de mentira, lo pillan. Tienen los ojos translúcidos y te ven todo el rato. Por eso me lo dijo un peque, de cuatro años. Dice, sí, no te preocupes, los niños tenemos los ojos translúcidos y los vemos por dentro. Y hola, ahí va. Suelta la mano, déjale espacio, dale la oportunidad de darle permiso. Porque ¿sabéis lo que es dar permiso? Es dar permiso de ser tú dar permiso de ser quien eres, de encontrar tu elemento, tu juguete preferido, de de verdad tener la oportunidad de vivir. Y eso es darle la oportunidad de tener vivencias emocionales completas y complejas. Vete a casa. Aquel tipo, con una sonrisa de oreja a oreja, cogió su mula, volvió a casa y excavó justo donde el rey le había dicho 30 grados sudoeste entre el pozo y la higuera, y allí estaba una gran arqueta de plata llena de monedas de oro. Pues mamás, papás de Vitoria y alrededores, yo soy el rey. Hace mucho tiempo que vengo soñando, mucho tiempo. Mucho tiempo que, que el equipo de la Icastola Olavide ha conseguido que me enamore de vosotros. Y mira que a veces soy difíciles, pero, pero estos lo han conseguido. Y yo, que soy el rey, hace mucho tiempo que en la ciudad de la Alhambra vengo soñando que un día me invitarán a hacer una charla en un sitio. El salón es bonito. Siempre vendrá algún representante del ayuntamiento que se irá pronto, pero eso no importa, es siempre así. No pasa nada, que no se note, no pasa nada. Porque también siempre existe la mirada y la sonrisa de un moderador y de un equipo que se le ocurra mogollón, que merece la pena, porque yo soy el rey. Y ahí, en la ciudad de la Alhambra, hace mucho tiempo que vengo soñando que aquí me encontraré con un montón de mamás y de papás. Y también vengo soñando que después de toda la tarde aquí, esas mamás y esos papás, Volverán a casa, mirarán en el corazón de sus niños y de sus niñas, los mirarán para admirarlos de corazón a corazón y entonces descubrirán que de verdad ahí, en casa, en vuestros niños y en vuestras niñas, es en el único sitio donde podéis encontrar el tesoro. Decírselo esta noche, antes de acostarlo, darle las gracias de mi parte, de vuestra parte. Iros a casa y abrazar vuestros tesoros. Yo soy el rey. Gracias.